Muy buenas tardes a todos. Hoy voy a dar la presentación de tecnología de Skyway. Ya lo sé que todos estáis preparando para celebrar hoy Nochebuena, pero a mí me toca hacer la presentación. Los que no pueden verla pueden ver la grabación de este webinario. Y yo voy a empezar. Los que no me conocen, quiero decir que me llamo Natalia Ivanova, nací en Uzbekistán. Por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio y en 2001, emigramos con toda mi familia a España. En España, todos estos años, estaba trabajando en diferentes sectores y siempre quería avanzar, quería cambiar mi oficio aquí en España. Y en 2013 abrimos un negocio familiar, una tienda de alimentación europea y rusa aquí cerca de Barcelona. Y todavía funciona nuestro negocio, nuestra tienda, y estoy contenta por eso, porque es muy difícil sobrevivir en el tiempo de crisis económico. Y a partir de 2020, mayo, soy inversora de Skyway. En esta imagen podemos ver como el siglo pasado, 1914, un pintor de ciencias ficción imaginaba y pintó un mundo como veía que sería en 200 años. Él imaginaba un vehículo que se moviese por los pasos elevados y también con bastante precisión imaginó un colapso en la Tierra. Único que se equivocó en 100 años, porque este problema ya tenemos en nuestras carreteras. La situación en las carreteras, como veis en esta imagen, es muy triste. No es posible moverse por las carreteras según qué hora del día. La contaminación es muy fuerte en las carreteras. En 2050 se duplicará la cantidad de los coches en todo el mundo. Se duplicará la cantidad de atascos. Se duplicarán las emisiones en la atmósfera. En dos veces disminuirán los paisajes naturales. Y el mismo problema está en los puertos, en las zonas portuarias. No hay problema transportar la carga de un puerto a otro, pero sí que hay problema en cómo entregar la carga por la tierra. Entonces, tenemos dos problemas de transporte moderno. Es sobrecarga de rutas de transporte y falta seguridad. Falta de seguridad. Aquí podemos ver cómo la gente tiene que luchar con problemas de nieve en los países nórdicos 3, 4 veces al año. Y en los países del sur están luchando con arena y por subir agua, por inundación, pueden estropearse las carreteras, los puentes. Aquí vemos cómo el mismo hombre destruye la naturaleza de la tierra, olvidando que la tierra es nuestro hogar. En esta imagen podemos ver cómo
era el transporte de hace muchos años. Es como muestra, esta imagen muestra cómo era dañino e ineficaz el transporte. Entonces, el tercer problema que tenemos con transporte moderno es la contaminación ambiental. La conversión de los coches, vehículos modernos a la electricidad no va a resolver el problema, porque para producir la electricidad estamos utilizando gas, carbón, petróleo, energía nuclear, y para obtener esta energía están quemándose estos productos y se obstruye la naturaleza igualmente. Y el cuarto problema del transporte moderno es alto consumo de energía. En diferentes años, la gente estaba intentando subir el transporte al segundo nivel. Estaban construyendo las mismas carreteras con soportes masivos. Y esto, para esto se necesita un gasto de material enorme. En esta imagen podemos ver un transporte del siglo pasado. Lo construyeron el siglo pasado y todavía funciona. Construyeron una vía a través de los soportes masivos. Aquí podéis ver cuánto material tienen que utilizar para construir esta vía. Y construir esta vía es costoso. Por eso no hay muchas vías como esta, pero sí que funciona todavía desde el siglo pasado. Y no se lo he dicho que esta vía está en Alemania, está construida en Alemania y en una ciudad, Wuppertal. Y en China, no, perdona. Y esta imagen es un transporte en China con ruedas en la parte superior. La única diferencia que ocupa menos espacio. Y aquí podemos ver funicular, podemos ver y teleférico. Este transporte no tiene su propio motor de tracción, están arrastrados por los cables, por eso no pueden ser transportes independientes. En la cita de Anatoly Yunitsky, es nuestro constructor general, dice que estamos creando una industria de transporte e infraestructura que no es inferior a las potencias a las potencias industriales como de la aviación, ferrocarriles y las carreteras. En esta fotografía es una fotografía real de Ecotecnoparque de pruebas en Bielorrusia. Es este transporte que imaginó y dibujó aquel pintor del siglo pasado, pero no es un cuadro pintado y dibujado, es la realidad. Este transporte existe. El hombre estaba utilizando hilos tensados hace muchos años para diferentes ocasiones. Y el transporte de hilos tensados funcionan del mismo principio. Esta es la imagen de Ecotecnoparque en Bielorrusia. Y este transporte se llama de hilos tensados porque dentro de un riel
hay hilos tensados. Estos hilos proporcionan la ligereza, flexibilidad, rigidez ideal para un bien movimiento a partir de material rodante. Y en los puentes modernos también utilizan los cables. Estos cables pueden servir como la base de estructura de las vías de transporte de hilos. Y en este esquema vemos cómo funciona la estructura de la vía. Para este tipo de transporte, para construir las vías de hilos tensados, basta con poner los soportes y tirar los cables, los hilos tensados, y tendremos una superficie ideal para transporte de material rodante. Y aquí vemos que es hilo raíl seccionado. Es hilo raíl seccionado. Aquí podemos ver cómo está por dentro. El relleno sirve para fijación de cuerdas, refuerzo de las paredes, conservación y reducción de ruido. También en aquí podemos ver cabeza de raíl, hilos tensados por dentro y cuerpo de riel. Aquí en este dibujo no hay dos cables más que pueden servir para transportar energía eléctrica, electricidad y la comunicación, internet. Entonces, a través de estas vías, no solamente puede ir transporte, también podemos transportar energía y la comunicación. Aquí podemos ver cómo son las vías. Arriba es la vía semirrígida para transporte urbano. El segundo dibujo es la estructura de una vía rígida. Y aquí podéis ver que en el mismo momento pueden ir transporte de dos niveles a la vez. Y aquí podéis ver el transporte de alta velocidad por arriba y por abajo. También puede ir transporte de carga o transporte de pasajeros en la misma vía. Y la tercera vía es la vía flexible y normalmente se utiliza esta vía para el transporte y los soportes que tienen mucha distancia. Hasta los soportes de anclaje están en 400 metros. Bueno, aquí podemos ver las fotos de Ecotecnoparque y vimos aquí el transporte Unibike. Aquí este transporte puede servir como un turismo, como un coche con dos asientos y los dos pasajeros pueden ir a donde quieran sin conducir. Esto es fantástico. Podés imaginar cómo vais con su pareja o con su marido o con su amiga y vais disfrutando todo el viaje sin conducir. Esto es perfecto. No vais a cansar en el viaje largo. A mí no me gusta conducir, por eso yo prefiero ir a alquilar un coche como este y que me lleve a donde quiera yo. Y otro transporte para seis personas también sirve para
transportar como transporte de pasajeros. Y en esta vía rígida, tal como hemos visto en otro dibujo, pero es una foto realidad que está construida en Ecotecnoparque en Bielorrusia, es transporte de alta velocidad arriba y abajo, transporte urbano. Podéis imaginar cómo llegáis con transporte de alta velocidad que puede llegar hasta 500 kilómetros por hora de un país o de una ciudad. Llegáis aquí a esta estación, bajáis un piso y podéis coger otro transporte para llegar a su destino. Mira, esta vía, para que el material rodante coja la velocidad hasta 500 kilómetros por hora, tienen que construir hasta 20 kilómetros. De momento, en Ecotecnoparque de pruebas en Bielorrusia, solo hay una vía construida como esta de un kilómetro. Y aquí podemos ver a nuestro ingeniero, Anatoly Yunitsky, es ingeniero, científico, doctor de filosofía de transporte, inventor, es autor de 150 inventos, de 20 monografías, de 200 artículos científicos. Es autor de dos proyectos de la ONU que recibió dos subvenciones por ellos, y en 2020, al recibir la subvención, pudo organizar un ecotecnoparque cerca de Moscú, en pueblo Ozori. Aquí podéis ver la foto, cómo se sube un coche, una furgoneta, por los pasos elevados. Y Anatoly Yunitsky toda la vida está desarrollando este proyecto Skyway de transporte de hilos tensados, pero también tiene otros proyectos. Aquí en la foto podemos ver otro, su proyecto de futuro. Es un proyecto de futuro, industrialización del espacio sin cohetes, utilizando un vehículo planetario común. La idea de este proyecto, subir toda la industria al espacio y dejar nuestro planeta Tierra para vivienda de los humanos, animales, de toda la naturaleza, y no estropearla más como la estropeamos hasta hoy. Y otro proyecto, Ciudad Lineal, estará basado en proyecto Skyway. La idea de este proyecto, Ciudad Lineal, es subir toda la infraestructura, transporte al segundo nivel y dejar la tierra para la vida de los humanos, animales, plantas, ríos y toda la naturaleza. Entonces, todos los problemas que hemos nombrado, quiero nombrar otra vez los problemas de transporte moderno que tenemos, es sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental, alto consumo de energía. Y hasta que su proyecto no ofreció Skyway, nadie podía ofrecer un transporte para resolver todos estos problemas. Entonces, vemos aquí la forma de material rodante, la forma de coche moderno y el material rodante de alta velocidad que está ofreciendo el proyecto Skyway. ¿Por qué hay un gasto grande de
consumo de energía, porque con las altas velocidades hay resistencia al aire. Entonces, si transporte innovador Skyway ofrece una forma de material rodante con alta resistencia. Y aquí vemos que este problema puede resolver también yendo el coche por segundo nivel. No pasará por la tierra. Esto también nos puede dar una velocidad muy alta con menos resistencia al aire. Aquí podemos comparar también dos tipos de material rodante. Uno es material rodante transporte de pasajeros de 14 personas, pero este tipo de material rodante puede ir solamente a 100 kilómetros por hora. Y este, por su cuerpo aerodinámico, puede llegar hasta la velocidad 500 kilómetros por hora. También muchas veces están preguntando, ¿cómo que, qué garantiza que este transporte no se caiga de segundo nivel, no se caiga de los pasos elevados? No se caerá. ¿Por qué? Porque hay un sistema de descarrilamiento. Y esto nos da seguridad que el transporte de hilos tensados no va a caer desde segundo nivel. Para construir las carreteras modernas, las vías para transporte moderno, hay que mover grandes cantidades de tierra, explotar las rocas, y para transporte de tecnología de hilos tensados no hace falta hacer todo este trabajo, invadir la naturaleza. Entonces, para hacer las vías de transporte de hilos tensados no hace falta hacer todo este trabajo, por eso es menos costo y va a ser más rápido construir la vía de transporte de hilos tensados. Según qué vía, podemos llegar hasta 24 horas para construir un kilómetro. Y aquí podemos comparar el transporte. Hay comparación de transporte moderno con transporte Skyway. Transporte Skyway aquí está señalado en color verde. Vamos a hablar de los gastos capitales. El transporte moderno va a tener muy pocos gastos capitales porque acabo de decir que no necesita hacer todo este trabajo para construir la vía de transporte de hilos, poner los soportes. Y al comparación, os voy a decir estos datos, que por ejemplo, para construir un kilómetro de el metro en una ciudad grande necesitan 100 millones de dólares. Y para construir una vía en una ciudad grande, transporte de Skyway va a necesitar de 1 a 3 millones. Es una diferencia muy grande. Y por eso es muy económico y muy rápido en construir. Luego, gastos de explotación.
No hay necesidad de luchar con nieve, no hay necesidad de luchar con arena, no tienen que arreglar el asfalto, no tendrá problema este transporte con inundación. Y es obvio que los gastos de explotación serán mucho menos del transporte moderno. Luego, consumo de energía, de lo que hemos hablado, que va a ser menos debido a la resistencia aerodinámica, lo que ofrece transporte de hilos tensados. Luego, la capacidad igual que puede ser igual o más grande de transporte moderno. ¿Por qué? Porque material rodante de transporte de hilos tensados, imaginamos una estación y en esta estación cada 2 segundos va a salir el material rodante. Se moverá muy rápido. Y segundo, que el material rodante pueden unirse igual como vagones de un metro o un tren, pueden unirse los vagones, el material rodante, y también pueden formar como un tren un tren largo o corto. Y entonces, capacidad de transportar pasajeros puede ser mucho más alto del transporte moderno. Luego, la contaminación medioambiental. Lo que hemos hablado antes, que el transporte Skyway funciona de cualquier combustible ecológico, de gas, de metano, de hidrógeno, y no contamina tanto como los coches modernos. Luego, accidente de transporte. Accidente de transporte es muy triste con transporte moderno. Sabemos que sobre todo en las vacaciones muchas familias van de larga distancia y pasan muchos accidentes de coches, sobre todo en estas fechas. Es muy triste. Lo que ofrece Skyway, ofrece transporte de pasajeros y mercancías, transporte de carga y alta velocidad en el segundo nivel, donde no andamos los pasajeros, donde no habrá los choques entre los coches, porque el sistema de transporte es automático y el factor humano no existirá en transporte de Skyway. Entonces, podemos evitar tantos accidentes y tantos muertos que tenemos con transporte moderno. Entonces, lo que ofrece la tecnología innovadora que no tiene análogos en el mundo, la tecnología innovadora de transporte de segundo nivel Skyway, se ve que ofrece resolver muchísimos problemas y es obvio que tenemos que tener este transporte más pronto posible en nuestras carreteras. Aquí vemos diferentes materiales rodantes que ofrece nuestra tecnología. Hay transporte de 2 personas, de 4, de 6, hay transporte de pasajeros. Esto todo es transporte de pasajeros y de alta velocidad. Y aquí la tecnología Skyway ofrece transporte de mercancías. Aquí podéis ver cómo se puede transportar los containers hasta
40 toneladas. Esta tecnología ofrece desde el mismo barco, por ejemplo, llega un barco con containers y no hace falta almacenar el puerto, se puede coger el transporte o el container y llevar directamente al destinatario. Va a ser rápido, va a ser seguro y no van a contaminar los coches modernos, los camiones, como están haciendo ahora para transportar las mercancías. Aquí podemos ver cómo esto va a funcionar en los puertos y en las carreteras, este tipo de material rodante y estas vías. Para que salga una tecnología al mercado mundial, es necesario hacer certificaciones, hacer patentes y en esto Skyway, tecnología Skyway ya tiene muchos reconocimientos, muchos patentes, muchas certificaciones en diferentes países. Y este edificio grande es un edificio nuevo, cerca de Minsk, donde están trabajando toda la gente, todo el personal que actualmente están trabajando 1.000 personas, los ingenieros, diseñadores, informáticos, para desarrollo de este proyecto. Están en un edificio todos juntos en el mismo sitio para hacer el trabajo mejor manera posible. Y otro edificio muy grande es la fabricación de este transporte, donde también están trabajando nuestros especialistas de alta cualificación. Y esto es un polígono que antes, en 2014, cuando ofrecieron construir aquí Ecotecnoparque de transporte de hilos tensados, no había nada. Era un antiguo polígono de tanques. Y ahora podemos ver cómo es Ecotecnoparque de pruebas y certificaciones en Bielorrusia. Hay vías construidas, hay infraestructura, hay estaciones, edificios, hay un lago y solamente pasó a pocos años. Pasó, si sí, empezaron a construir en 2016, esta foto de 2019 pasaron 3 años y ahora estamos en 2020 y actualmente en Ecotecnoparque están construidos 5 vías, ya están construidas y están construyendo 2 vías más. Estas fotos también son de, están hechos en Ecotecnoparque en Bielorrusia, en Ecofest, que cada año hacen ahí un Ecofest y ahí pueden venir gente de diferentes países, pueden venir los futuros clientes, los inversores, pero este año no podían celebrar Ecofest, tal como celebraron cada año, lo celebraron en forma online y Anatoly Yunitsky nos hizo una excursión por todo Ecotecnoparque, se paró en todas las vías explicando cómo se empezó a construir, lo que han conseguido, qué problemas tenían, era muy, muy interesante.
Esto es otro ecotecnoparque en Emiratos Árabes Unidos. Desde 2018, Emir de Dubái puso interés en esta tecnología y entonces a partir de aquel tiempo ya tienen planes y ya empezaron a realizar el plan. La construcción de segundo ecotecnoparque en clima tropical. Y aquí ya podéis ver lo que está construido. Están construyendo cuatro vías ahí. Una vía ya está construida, está pasando la certificación y dos vías están construyéndose y la cuarta, empezaron a construir hoy una vía de carga porque esta vía es muy, muy necesaria, muy interesante y entonces este año empezaron a realizar la construcción de la vía de transporte de carga. Y uno de los proyectos de Anatoly Yunitsky es Eco casa para la vida de los humanos, para la vida de nosotros, para que estemos ahí muy, muy cómodos, cerca de naturaleza y podéis ver cómo es la casa por fuera. Y lo que ofrece Anatoly Yunitsky, construir de material ecológico, a utilizar más madera y tener la vivienda adecuada, muy cómoda, muy ecológica para nosotros, para los humanos. Y lo que decía yo antes, el proyecto de Ciudad Lineal a la base de transporte de Skyway. Aquí podéis ver que toda la tierra se queda para la vida de los humanos, tener más plantas, tener toda la naturaleza alegre en la tierra y subir la infraestructura y transporte al segundo nivel. Y a través de estas torres, como podéis ver aquí dentro de esta torre, estará la estación y esta torre, este edificio puede servir como para las oficinas, tener aquí las oficinas y en el mismo sitio una estación de transporte. Será muy cómodo. Entonces, el transporte Skyway ofrece y es innovación sobre el suelo de alta velocidad, más seguro, mucho más seguro de transporte moderno, eficiente, fácil integración y ecológicamente perfecto. Con esto, la parte de tecnología prácticamente ya hemos terminado. Único quiero decir que con este proyecto, Anatoly Yunitsky lleva más de 40 años, desde 1978, desarrollo del transporte. A partir de 2015, ingeniería. A partir de 2016, construcción. Y a partir de 2017-2018, demostración de la construcción. Y a partir de 2020, implementación. Y actualmente este proyecto está en penúltima etapa de su desarrollo. Nos falta construir unas vías para terminar este proyecto, pero este proyecto ya conocen en muchos países,
Ya tenemos clientes que quieren construir este tipo de transporte en sus países. Por eso vamos muy bien. Vamos muy bien. Y ahora la parte de las posibilidades de ser parte de esta tecnología es ser inversor. Y Anatoly Yunitsky pasó por varios problemas. Siempre le faltaba fondos suficientes para empezar a desarrollar este proyecto. Y a partir de 2014 empezaron a utilizar métodos de financiación, crowdfunding, y la gente empezaron a invertir en los paquetes de inversión que podéis ver aquí que hay diferentes paquetes de inversión. Se puede invertir pagando un paquete con solo una vez o pagar a plazos con diferentes descuentos. Y siempre tenemos ofertas de inversión. Actualmente tenemos ofertas de inversión, ofertas para Navidad y las fiestas de fin de año. Vale la pena aprovechar los descuentos y obtener más bonos accionarios para tener derecho a los dividendos y luego a salida de valor, a salida a la bolsa de valores. Nuestros bonos accionarios, participaciones, se convertirán en acciones. Ser parte de esta tecnología es algo tan interesante y tan global, pertenecer a esta tecnología. Os invito a todos a estudiar nuestra plataforma, hacer el registro en nuestra plataforma, la verificación, son gratuitos y estar dentro. Al estar dentro podéis estudiar mejor esta tecnología y todo lo que ofrece nuestra plataforma Skyward Community. Sí, por hoy voy a terminar, no voy a quitaros más tiempo porque todo el mundo está preparándose para las fiestas. Si no hay preguntas, si ha sido interesante y voy a terminar la presentación de tecnología de transporte innovador de hilos tensados con los deseos de pasar las fiestas muy felices con sus queridos, con sus amigos y dejamos el 2020 y proyectamos el 2001 como el año de la felicidad. Os quiero desear que se cumplan todos los deseos. Os quiero desear tener buena salud. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta luego, hasta próximo año 2001.